¿Cómo están, colega? Le damos la cordial bienvenida en nombre de Aula Perú Online y de la UGEL CASMA, que vienen desarrollando este taller en línea a todos los maestros e instituciones de su jurisdicción. Soy el profesor Juan Salinas y vamos a desarrollar un primer tema que es salas de videoconferencia y nos estamos enfocando en Zoom, Jitsi y Meet. Vamos a empezar entonces con las salas Jitsi. Esperamos que sea lo más provechoso para ustedes. ¿Cómo están, colegas? Un gusto. Bueno, entrando a la parte de videoconferencias, entonces vamos a trabajar con Jitsi. Bien, cuando trabajamos con Jitsi, ingresamos en Google y clicamos Jitsi, aquí, Jitsi, y vamos a ir acá al Meet, ¿no? Al Jitsi, acá está, Jitsi Meet. Y bueno, en esta sección vamos a poder ubicar nosotros nuestro, vamos aquí a utilizar un punto fix, marcador, que les puede servir bastante. Vamos a ubicar aquí en esta parte nuestro usuario, ¿sí? El link que nos va a identificar. Por ejemplo, yo les recomiendo que coloquen acá, por ejemplo, colegio, por ejemplo, i.e. José Abelardo. Y le pongo un slash, de repente mi nombre, Juan Salinas. Solamente nos va a aceptar un slash. Si lo colocamos otro slash, nos va a bloquear, nos va a arrojar error. Le coloco aquí una rayita, por ejemplo, comunicación. ¿Para qué le coloco, por ejemplo, varios un caracteres muy particulares? Porque tercero, por ejemplo, tercero. ¿Por qué? Porque es importante que esté bien personalizado para que no pueda ser utilizado o aperturado por otras personas y pueda eso causarnos algunos inconvenientes. Entonces, yo les sugiero que le utilicen de esta manera. Aquí, ¿no? El nombre de su colegio, sus nombres y apellidos, el área, el grado y de repente al final 2021, qué sé yo. Cuanto más personalizado sea, mejor. Esto no tiene por qué el estudiante tenerlo, recordarlo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ubicar igualmente en el aula virtual, ya sea con el código embebido o con el link. Bueno, le doy Start Meeting. Ahí está, le damos el clic y vamos a poder ingresar inmediatamente en la sala de videoconferencia. Yo voy a colocar acá Juan Salinas y voy a entrar como un usuario, Juan Salinas. Bueno, en esta opción, Jitsi me va a dar las posibilidades acá, por ejemplo, de utilizar el micrófono. Sí, lo vemos, por ejemplo, el micrófono. Lo puedo apagar el micrófono, lo puedo habilitar. Puedo colocar la cámara, como que la puedo igualmente desactivar la cámara o activarla. Aquí no me da me dan opciones de poder el tema de compartir, que esta parte también es importante poder compartir. Por ejemplo, vamos a ubicar aquí toda la pantalla, la ventana o parte algunas de que es con Chrome, ¿no? Las páginas de Chrome. Bueno, entonces yo puedo hacer las ventanas o las ventanas que yo tenga emergentes o alguna pestaña que yo tenga de Chrome o que haya aperturado en Google, ¿no? Si tengo, por ejemplo, por aquí aperturado una ventanita, supongamos que aperturo acá, supongamos que trabajamos con salas de videoconferencia, pero en Google, ¿no? O sea, vamos a trabajar una. No específicamente eso, sino un sistema de videoconferencia. Si yo aperturo esta ventana o esta página, obviamente en salas de videoconferencia, aquí me va a aparecer una que dice sistema de videoconferencia Logitech Group. Esta página que lo pueden visualizar acá, ya se visualiza como una pestaña, ¿no? La hemos abierto, la hemos aperturado acá y la hemos aperturado desde acá. Entonces, se va a visualizar ahí. Bien, yo le doy cancelar porque puedo habilitar cualquiera de ellas para compartirlas, ¿sí? En Meet. Bueno, otra de las posibilidades que nos va a dar Jitsi aquí es el poder abrir un chat, ¿no? Compartir pantallas o también el tema del chat. Para el tema del chat, por ejemplo, hola, yo en este momento yo comparto el tema del chat. Hola, y yo puedo utilizar aquí en el tema del chat. Voy a hacer otro, voy a copiar el link, ¿de acuerdo? Este link de acá que vemos, yo lo puedo utilizar
Es súper sencillo copiar el tema de. Ahí está el link que es IE José Abelardo Quiñón Q Juan Salinas raya comunicación raya tercero. Ingreso y estoy desde otro. Voy a llamarme aquí Carlos González. Ahí está, Carlos González. Y voy a entrar como Carlos González. Okay, ahí. Ok, voy a apagar los micrófonos. Apago los micrófonos porque definitivamente si no se va a acoplar el audio. Hola, por ejemplo, hola. Y yo escribo acá y en el otro lado pues me va a dar, hay un chat. Voy a trabajar acá. Aquí me va a indicar que hay dos conversaciones. O sea, me va a indicar ahí que hay dos conversaciones. Entonces yo lo puedo dar acá clic para ver cuáles son las conversaciones. Me dice Juan Salinas te está hablando. Juan Salinas, ¿sí? Está hablando. Entonces yo puedo utilizar ahí el tema de Juan Salinas, hola, hola, ¿no? Puedo utilizar ahí. Yo también puedo hablarle, ¿no? ¿Cómo está? Entonces yo digo eso ahí en el otro lado, también pues va a ver Carlos González como que van a estar en una conversación doble, ¿no? Muy bien. Ese es en el cuanto al chat. Yo puedo decir el tema de manito también, ¿no? Pueden visualizar acá. Ahí aparece la manito, ¿no? Entonces van a ver ahí, lo puedo visualizar. Puedo hacerle varias clic o no. ¿Sí? Muy bien. Otra de las opciones que también me brinda Jitsi, aquí es el que yo puedo ver cuántas personas están acá. O, por ejemplo, si yo le doy la manito, va a aparecer igual, la manito acá. A ver, ahí está. Lo visualizamos acá también igual. ¿Sí? Ahí está. Ok, ahí está, lo puedo colocar la manito ahí varias veces y va a aparecer en la manito. Muy bien, aquí también voy a poder ver de manera vista, ¿no? Acá los dos personajes. Hola, hola. Entonces vamos a ver aquí dos opciones, ¿sí? En esas opciones van a aparecer los participantes en que vienen, o puede estar 2, 4, 6, ¿no? Va a depender mucho de cuántas personas estamos en ese momento en Meet. Bueno, hasta aquí ya hemos visto 1, 2, 3, 4, 5, 6 herramientas bastante interesantes, las cuales me van a permitir la primera, ver el micrófono, la segunda, apagar o no la cámara, ¿no? La tercera, el tema de compartir, tipos de compartir, ¿no? Hemos visto los tipos de compartir, la manito, las personas para poder visualizarlas y la forma de poder vernos todos, ¿no? Ahí estamos las 6 herramientas. Luego Meet, Jitsi, que vamos a cerrar acá, me da 3 puntitos. O sea, los 3 puntitos son muy importantes. Me dice, ese 3 puntitos en la primera me va a indicar quién está. Juan Salinas, por ejemplo, ¿no? En la segunda opción me va a permitir ajustar la calidad. ¿A qué se refiere ajustar la calidad de la cámara, ¿no? O sea, por ejemplo, en caso de que nosotros tengamos una mala señal, entonces el tema de captar o el uso de recursos va a disminuir y eso es muy importante, por ejemplo, acá. Pero obviamente la calidad puede bajar cuando solamente va para audio, baja la calidad. Si ustedes la han listo, por ejemplo, van a ver que está algo borroso. Entonces yo puedo optimizar aquí el tema de ajustar la calidad. Listo. Entonces yo puedo verificar en esta opción bastante útil, pantalla completa, y esta es opciones de seguridad. Aquí voy a tener dos opciones de seguridad, una para colocar una sala de espera, que es muy importante si no todos entran de manera inmediata. Por ejemplo, si yo habilito la sala de espera, vamos a habilitar la sala de espera, ok, y cierro. Si por ejemplo voy a salir acá, va a salir y voy a ingresar de nuevo, ¿de acuerdo? Con el link. Ahí estoy ingresando con el link nuevamente. Carlos González va a entrar a la sala de reunión. Y aquí me va a salir aquí, me dice, esperando, pidiendo entrar a la reunión. Yo todavía no puedo entrar, Carlos González. Entonces, al otro profesor, que es Juan Salinas, le sale este, que está... Carlos González está queriendo ingresar a la sala. Entonces le voy a permitir que pueda ingresar. Esa sala de espera. Si no, ya ingresó y ya está. Ya está. Ok, ahora sí. Ahora sí, vamos a ver aquí.
vamos a ver, vamos a ver. Entonces ahí ya ingresó en la sala de espera el alumno. ¿Por qué? Porque estaba en stand-by, ¿no? Entonces vamos a ver esas posibilidades en Jitsi Meet, ¿ok? Bueno, también vamos a, dentro de las opciones de seguridad, podemos agregar una contraseña. Lo pueden visualizar acá. Ahí tengo que escribir la contraseña. Yo, por ejemplo, escribo COMU3. Entonces, yo guardo, agrego contraseña, ¿sí? Ya está. Puedo agregar contraseña para que cuando el estudiante ingrese, pues le pida que tiene que ingresar la clave, ¿no? Este lo he hecho con el usuario de acá, entonces el otro usuario lo voy a cerrar para que pueda ingresar. O sea, por ejemplo, va a ingresar nuevamente. Carlos González va a ingresar. Le está pidiendo que espere es que está, ingresa a la sala de espera, ¿ok? Yo, que soy el administrador, voy a darle que ingrese, permitir. Ahí está. Y en la parte de acá, ok. Ya ingresó. Bueno, se ingresó por el tema de que la contraseña, bueno, en este caso estamos con sala de espera, ¿no? Acá está. Ya no la habíamos puesto copiar. Tenemos que ponerle copiar o como si fuese aceptar. Bueno, entonces no solamente me va a permitir activar el tema de sala de espera, sino también contraseña, sino también hay otras opciones, por ejemplo, iniciar grabación. Cuando nosotros iniciamos la grabación, aquí tenemos que tener una cuenta, obviamente tenemos una cuenta inicial en Dropbox. Entonces se va a guardar toda esa información en el Dropbox y luego la podemos descargar, compartir, etcétera, ¿no? Ok, voy a cerrar y vamos a continuar con las opciones. Iniciar transmisión en vivo. En esta opción tenemos que contar con una cuenta en Google, nuestra cuenta de correo en Gmail, y contar obviamente también con un canal para poder transmitir a través de YouTube. En la parte de compartir un video desde YouTube, sí, nosotros tenemos el link para que pueda visualizar el estudiante, ¿no? Tenemos que tener el video o el link del video, el URL. Seleccionar el background. El background es para que yo pueda tener un fondo virtual, como lo tiene a veces, lo hemos visto también en Zoom, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahí yo puedo tener ahí un fondo, un background, un degradado, ¿no? No necesito un fondo verde. Ahí estamos, sí, y lo puedo habilitar, ¿no? Ahí está. Yo puedo ver, tener habilitado el tema del background. Yo les recomiendo que si vamos a utilizar esto, utilicemos colores que no sean anaranjados ni rojos, porque se va a mezclar con el tema de piel y si no va a coger un poco, no va a coger muy bien. Ok, entonces vamos a continuar aquí. Ese es en la parte de... Y aquí en la parte de configuración nosotros podemos ver... la cámara, por ejemplo, con la cual estoy trabajando, el micrófono que estoy utilizando, puedo seleccionar, ¿no? Y también aquí el perfil, puedo renombrarme o puedo ver el tema de calendario, ¿no? Puedo utilizar un calendario, puedo utilizar que todos inicien con silenciados, todos inicien con cámara, o todos inicien sin cámara, o todos me siguen, ¿no? Y luego le doy aceptar. Puedo configurar también el español, si está en otro idioma, para que pueda visualizarse en español. Acepto. También vamos a ver dentro de la configuración aquí, el insertar en una reunión. Este código que ustedes ven en esta parte es importante porque, bueno, eso nos permite insertarlo dentro de la plataforma o utilizar el enlace, simplemente el enlace para que nosotros podamos conectar, ¿no? Por ejemplo, si yo con este link, si yo lo tengo, yo lo puedo insertar y programar dentro de mi sala de videoconferencia, ¿no? Es bastante interesante y dinámico en lo que nos está dando Jitsi, ¿no? Entre su micrófono, cámara, compartir pantallas, abrir con tema de chat, levantar la mano, ¿no? También mostrar a los participantes, ver, y también sus herramientas acá que nos permiten a nosotros mejorar nuestra sala, ¿no? Bueno, colegas, esperamos que esta videoclase les permita un poco complementar el trabajo y tener una visión más amplia también de Jitsi, que es bastante interesante, y que
les pueda ayudar en su trabajo. Luego vamos a ver Meet y finalmente Zoom. Hay muchas novedades con toda esta sala de videoconferencia. Esperamos que les sirva de bastante. Muchas gracias.